Soy Daniel Ricardo Allende, nací el 25 de marzo del 48 en General Roca, a 50 kilómetros de Neuquén, pero en otra provincia, en Río Negro. Hice mi primaria y mi secundaria ahí, después fui a estudiar a Buenos Aires, a la UBA. En aquel tiempo en tren, que tardaba por ahí 28 o 30 horas, hasta que después se pudo viajar en micro. Bueno, hice la carrera en la UBA. En el último año hice una especie de practicantado que se estilaba para conocer a un poco más la medicina. Y ahí conocí a mi esposa, haciendo guardias en el Hospital de Niños de Morón, en la estación de la Viñole. Bueno, el último año nos conocimos y después terminamos la carrera el mismo día, 14 de diciembre de 73, y después entramos en la residencia. En ese tiempo había dos posibilidades, que eran nacional y municipal. Yo había entrado en nacional en el Posadas y después en el municipal de Niños, y bueno, me quedé con el Niños, con Ricardo Gutiérrez. Estaba Carlos Jean Antonio ahí, para mí, bueno, después es el maestro de los maestros, de los pediatras neuquinos, ¿no? Haber compartido una residencia con un personaje como Jean Antonio nos marcó un poco a todos. Y yo entré en el Niños y mi esposa entró en el Alvear, que el Hospital Alvear después lo implosionaron, se le pasó al Durán. Fue una residencia hermosa la que hice, porque al lado de alguien como Jean Antonio se aprendía muchísimo. Tengo un colega de impromoción que se fue a Jujuy, al Plan de Salud de Jujuy, y la esposa nos decía así, muy linda, la verdad que ustedes con Jean Antonio aprendieron mucho, pero le desconectó el cerebro del bolsillo. Es una cosa que creo que nos marcó a todos, ¿no? El grupo que había era espectacular. En la residencia de niños fue una cosa que uno aprendía muchísimo. Le podía interconsultar a San Antonio en el pasillo, una cosa muy, muy linda. Y en el último año de la residencia, yo pasé por me tocó unas rotaciones en el niños. La sala primera era, cuando no había lugar en terapia, en otro lado entraba la primera. Pasé por la terapia intensiva, que se estaba formando hace unos años, en la época de meningococcemia. Así que realmente un momento muy difícil. Pasé por infecciosas, pasé por nefro. Me tocó una rotación muy, muy linda. Y bueno, me gustó también la parte de urgencias, ¿no? Me empezó a gustar. En el último mes de mi rotación, en tercer año, surgió la posibilidad de una pasantía por el Hospital de Neuquén. Yo soy de Roca, conocía el Hospital de Neuquén y quería verlo como era en serio. Y realmente estaba ya programada rotación de pediatras por acá, así que me vine, fue de octubre a noviembre de 76 y me quedé asombrado. La verdad que el sistema de salud ya acá estaba funcionando con sistema de niveles, de complejidad por niveles, o sea, con la medicina general habían logrado cosas como bajar la mortalidad infantil y era realmente muy, muy lindo el sistema. Ya cuando yo vine, ya estaba, yo digamos que estaba en el siglo de oro el sistema, ¿no? Comenzando el siglo de oro, porque era hermoso lo que se vivía. Había una mística por hacer lo que uno quería y tenía todo el apoyo, así que era fundamental. Y acá conocí a la doctora Carota Pérez, que fue una primera neumonóloga neuquina, excelente, y que ella nos dijo, porque a fin de noviembre vino a buscar a mi esposa. Nosotros nos habíamos casado en el 75, esto que hablo es en el 76, llevamos un año, vino a buscarme para saber cómo era el sistema, y bueno, también ella le quedó gustando, y había la posibilidad de nombramientos en Zapala. Entonces esta chica Carlota nos llevó hasta el Hospital de Zapala, nos recibió a Silva Feisten, que era la pediatra, que también era de niños, y yo Valdemarín, que bueno, fue un prócer también acá en la zona, en clínica y en pediatría. Nos contaba las cosas como eran, así acá hay viento, hay nieve, no hay cine, con la cementera los
los techos de los autos se hacen bolsa, bueno, la cosa claramente como era, ¿a dónde íbamos a vivir? Y después me acuerdo que cuando volvíamos, me dice, bueno, yo te acompaño 2 o 3 años, como una colimba, digamos, pero después supongo que había concursos internos de especialidades que venía al hospital Neuquén. Bueno, nos volvemos. En marzo de 77 yo terminaba la residencia el 30 de abril en los niños. Llega un telex, hablo de tiempo, estoy hablando de telex, al hospital de niños, posibilidades de nombramiento en Neuquén. Contactarse con la casa de Neuquén en Buenos Aires. Con mi esposa, que estábamos los dos por guardia, pero bueno, éramos jóvenes. Nos venimos en un Citroën, que te había sacado una quinta cuota, esas cosas de la vida que te aparecen justo. Nos venimos en un Citroën, llegamos acá, para conocer bien cómo era la cosa, y sí, estaba la posibilidad de nombramiento, pero no en Zapala. La posibilidad estaba porque habían... Bueno, creo que ya conoce un poco la historia, la contaron Coco Mantilaro, que fue para mí el pionero de la pediatría acá, y Bugarelli, que fue el pionero de la neonatología, que un ministro los había sacado del hospital Neuquén, porque querían hacer crecer la pediatría, yo creo, puntualmente por eso. No había arrancado incluso los parlantes de música que había en el servicio de pediatría, una cosa muy, muy loca. Y yo conocía acá, conocía a Ferrari, conocía a Maletti, ya había conocido en la pasantía. Entonces Alejandro Ferrari, que fue pediatra de mis hijas después, me dijo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces podíamos... Y con la doctora Pérez, me acuerdo que antes de irnos nos obligó a presentar el currículum. ¿Cuándo? Estoy hablando del año 76. Era la época de Cacciatore, con las autopistas, régimen militar, la verdad que fue un momento que uno no podía terminar la residencia antes. Teóricamente tenía que terminar el 30 de abril, no había otra manera. Ya Antonio me dijo, bueno, yo le hago la firma, le certifico que usted terminó la residencia de la pediatría en Gutiérrez, que era un lujo, ¿no?, tener una residencia firmada por San Antonio, pero desde el punto de vista legal, bueno, y al final, él mismo tuvo la idea. Y si usted ya hizo una pasantía, por no que haga otra pasantía, va como si fuera residente. Pues ya necesitaban el cargo. Entonces, bueno, me vine en marzo, trabajé hasta el 30 de abril como full time, porque el cargo era tipo full time, y me pagaba el niño como residente. Hasta el 1 de marzo de 77, que a partir de ese momento, trabajé como full time y empecé a cobrar como médico full time, ¿no? Mi esposa vino un mes después. Que en aquel momento no había posibilidades en Plotiés, en Illosa. Al final había un cargo en clínica médica del hospital. Y bueno, ahí entró Beatriz en clínica médica y yo entré en pediatría. Realmente fue una jugada de la vida que salió espectacular, ¿no? Yo me siento un afortunado con eso que pasó, porque era realmente algo hermoso haber entrado en un sistema. Y además, nuestro deseo era seguir haciendo full time. La medicina privada no la habíamos hecho nunca, y queríamos estar en el sistema que realmente crecía día a día. Y bueno, ella entró en clínica médica, creo que que yo digo pionero de clínica médica del hospital, que es el doctor Armando Kremer, que formó un grupo hermoso. También estaba en cirugía el doctor Carlos Lozada, que fue para mí el pionero de cirugía en el hospital. Y yo en pediatría, que era jefe de servicio de Eduardo Azar en ese momento, después estuvo Pellín. Y hacíamos la pediatría, o sea, hacíamos internación a la mañana, el consultorio estaba en la tarde. A mí la verdad que me gustaba mucho internación, y la mortalidad infantil había bajado mucho con el tema del plan del sistema. Así que y a mí me había picado el bichito un poco de las urgencias. Entonces, bueno, en algún momento dijo, bueno, vemos qué se puede llegar a hacer. Y en el 78, en la epidemia de bronquiolitis, que los chicos, o sea, el hospital nuestro era el de máxima complejidad, el provincia de Neuquén. Y los que llegaban hasta acá, o si iban a Buenos Aires, si había posibilidades, o estaban acá. O sea, el límite era nuestro. Y bueno, con una terapia intensiva no se iba a bajar la mortalidad infantil mucho, por supuesto, pero para el que estaba acá, los chicos que estaban ahí,
por ahí la única oportunidad que había, pues derivar pacientes de terapia intensiva no era lo más apropiado ni lejos. Así que y los chicos estaban en las carpas de oxígeno, o sea que por ahí cuando gritaban mucho es porque estaban hipóxicos, y cuando estaban calladitos, que algunos pensaban que estaban muy bien, era porque estaban ya a punto de no ventilar más, y lamentablemente sí, chicos que se morían dentro de sus carpas de oxígeno. Un día me acuerdo que hacía poco se había creado el servicio de terapia intensiva de adultos, con Roberto Bisoni, que también otro pionero acá en la zona. Y voy y le digo, escúchame, un chico que tenía unos gases horripilantes, el tipo estaba horrible, se podía intentar ponerlo en respirador. Y yo charlo, junto a Bisoni, en terapia de adultos estaba Azucena Correa, que fue, digamos, la mamá mater de la enfermería en terapia intensiva, en el hospital y en la zona, incluso en las privadas, porque realmente es una genia. Ella armó con los circuitos pacientes que correspondían a un lactante, era un respirador Estron 200, esos respiradores que en aquel tiempo eran buenos, pero no para pediatría. Lo adaptó para pediatría porque había un circuito paciente y bueno, pusimos al chico en respirador. El chico con una bronquiolitis severa, estuvo como un mes, salió el chico de su cuadro y bueno, al poco tiempo falleció porque había hecho una bronquiolitis grave, falleció ya en pediatría nuevamente. Ese día lloraban todos, me acuerdo, en el sector intensivo que de pediatría, ¿no? Bueno, pero había posibilidades de hacer algo, de internar pacientes en una terapia intensiva de adultos, pacientes pediátricos en una terapia intensiva de adultos. Seguía, bueno, después fue una chiquita, me acuerdo, con una leucemia, con una neumonía severa, que estuvo ventilada, y me decían, una leucemia, y esa chiquita con leucemia salió del cuadro y curó. O sea que son cosas que, ¿no? Que me decían, ¿para qué pongo leucemia? Y bueno, la leucemia pediátrica se cura, así que salió. Y en el año 80, entre las visitas que teníamos periódicamente de médicos de Buenos Aires, vino Alberto Álvarez, que era jefe de respiratorio del niño, de Ricardo Gutiérrez. Entonces le presentamos el caso entre los pediatras, este chico internado en una terapia de adultos y qué sé yo. Y yo en un momento me di cuenta que como que los pediatras no tenían muchas ganas de hacer esto. Yo lo veía porque vivía en el hospital en esos días para tratar de poder hacer lo que pudiera. Y bueno, finalmente le preguntan al doctor Álvarez, ¿y usted qué hubiera hecho? Y Alberto me mira y me dice, yo hubiera hecho lo mismo que usted. Bueno, eso fue para mí un espaldarazo, como así, bueno, de acá más, sigamos para adelante. Es así que comenzamos a internar, por supuesto, que el problema es que los chicos llegaban tarde, llegaban ya cuando conseguía la cama, adaptaba el respirador, convencí a las enfermeras, a los médicos de terapia de adultos, y los pediatras que después tenían que pasar por la terapia intensiva de adultos, pues bueno, se logró, y así que en un momento, unos cuantos años después, el 25% de la internación en terapia de adultos era pediátrica. O sea que tuvimos suerte en el año 85, una donación de Techín, dos respiradores pediátricos, Gildan, que era respiradores para pediatría realmente, y nos cambió un poco el manejo, nos cambió mucho el manejo de los chicos que iban a... Porque los que iban a terapia son para ventilación mecánica, los chicos que iban a respirar nada más. Así que ahí logramos mayor control. En el 87 hubo una donación de monitor de presión de esos oscilométricos, ese que toma la presión de forma automática. La toma de presión en los chicos, el 60% son menores de 12 años, no es fácil, y con esos monitores cambiaba muchísimo las posibilidades, para nosotros era genial. Después en el 88, Coca Sfeir, que era la presidenta de la cooperadora del Hospital Neuquén, nos veía que éramos unos cuantos que estábamos con ganas de hacer algo, consiguió una donación de la Fundación de Banco Provincia de Neuquén, no me acuerdo si eran 100 mil pesos, cuánto era, la cosa que fuimos a Buenos Aires y compramos respiradores pediátricos,
le compré respirador para neonatología, compré algunos aparatos para anestesia, bomba de difusión, oxímetro de pulso, que los que miden cómo está saturando uno con un dedalcito nada más, que era la primera vez que se traía a esta zona, y respiradores excelentes. Así que teníamos un equipamiento que se había logrado, que con lo cual ese equipamiento lo usaban también los terapistas de adultos, porque servía, los respiradores podían servir para adultos y para pediatría, con circuitos de pacientes diferentes, ¿no? Así que ahí también les gustó un poco a los terapistas de adultos, porque ya vamos, pero estábamos con algo más. Pero no podía conseguir, yo estaba hinchando así bastante tiempo, a las autoridades a lograr una terapia intensiva pediátrica, que es lo que querían. 15 años costó, pero bueno, con el tiempo lo logramos, en el sentido de que publicamos un trabajo con una colega, la doctora Bianchi, de la experiencia de la internación de chicos en la terapia de adultos, que era una experiencia no muy frecuente en el país, y publicamos un trabajo de calidad de vida en chicos sobrevivientes en la terapia intensiva pediátrica, que habían sido ventilados, fundamentalmente que estaban en respiración, en respiración mecánica. Y la calidad de vida era muy buena, o sea, el 90% de los chicos quedaban perfectos. Cosa que no ocurre tan frecuentemente con los adultos, ¿no? El adulto que entra a terapia, siempre con alguna secuela por ahí queda. Así que eso me dio mucha ayuda con la enfermería. Porque enfermería con el tiempo veía que los chicos tenían una respuesta, una capacidad de responder a agresiones terríficas para los adultos, pero los chicos respondían y quedaban bien. Así que se fue formando la posibilidad de, teníamos equipamiento en el 89, la que era jefa de pediatría en ese momento, la doctora De Stefano, creó la unidad de terapia pediátrica, ya había médicos que no solamente estaban de pasivo, porque al principio estaba yo de pasiva unos cuantos años, después éramos cuatro de pasiva, el doctor Ronis, el doctor Reeves, que después hizo cardiología, y el doctor Lacrosse, que para mí fue mi mano derecha para poder meter pacientes en la terapia, conseguir la cama, ventilarlos. Y a partir del 89 ya entraron otros médicos como para hacer guardia independiente. ¿No? Si ya teníamos el lugar en terapia de adultos, teníamos equipamiento, teníamos médicos, pero no teníamos la planta física. Y un cirujano que hace quemados, Gagliardi, excelente. Recuerdo que un día me vio que estaba medio lloriqueando porque todavía me faltaban cosas y cosas. Y él quemaba a sus pacientes en un quirófano pequeño que había abajo de la terapia de adultos. Me dice, yo te voy a dar eso para que entren ahí. Eso fue en el año 92. El 10 de febrero del 92 nos independizamos, que nosotros llamamos el Día de la Independencia, de la terapia intensiva de adultos, en un lugar que eran para tres camitas, pues yo compré el equipamiento completo, así que tenían el equipamiento que quería, respirador, monitor, punto paramétrico, oxímetro de pulso. Teníamos un lugarcito que era para dormir y que era así, era sala de reuniones, para dormir, para hacer esto, era clínica para todo, y un office limpio de un lado y un office sucio del otro. Era todo las tres camitas. Esa fue la que abrimos el 10 de febrero del 92. Ese día hubo un accidente en Barranca, me acuerdo, y llenamos con las tres camas, tres pacientes que vinieron críticos, como se hubiera sido ese día, sí había que hacerlo, ¿no? Bueno, y ahí ya fue un motivo como para... Ya ahí teníamos muchos más pacientes internados, fuimos creciendo, pero la planta física propia nunca llegaba. Y por ahí, con Yayo Valdemarín y con Gustavo Baca Narvaja, que era ministro de Salud, en ese tiempo, tanto insistiendo, se hizo un proyecto con el BID en cuanto a construcción de consultorios externos en el hospital y una unidad de terapia intensiva pediátrica propia, o sea, hecha desde el principio. Eso fue hermoso, porque nos juntamos con el arquitecto Bertoni, que era el arquitecto de salud, médicos, enfermeras, mucamas, camilleros, o sea, todo con la manera de pensar cómo puede ser la mejor manera de instrumentarlo. Yo en el 94, 98,
gané por concurso la jefatura de pediatría y en el 90 y el 97 comenzó en febrero, me acuerdo, de la construcción. O sea, se aprobó todo, llegó el crédito y se empezó a levantar. Arriba de una terraza, que yo veía nada más que una terraza, y Bertoni veía todo, veía el planito nada más. Así que ahí sí. ¿Qué es la terapia intensiva que tenemos ahora? Con 7 camas de terapia, con 2 aislamientos, con todo el equipamiento que hace falta, y había 5 camas de intermedia. Realmente con lugar para que los padres estén, porque estos padres antes tenían que quedarse afuera, nada más, y venían. Y ahí podrían quedarse los pacientes del interior, fundamentalmente. Lugar para hablar con ellos. Teníamos sala de reuniones. Fue un cambio fundamental. Eso fue el 18 de noviembre del 97, que abrimos la terapia intensiva y la intermedia pediátricas. Eso ya fue un logro enorme, ¿no? Gracias a toda esta gente que nos siguió apoyando. Y por otro lado, esto después, en 2003, logramos la residencia porque buscábamos médicos que hagan terapia intensiva y no querían venir de Buenos Aires, muchas ganas. No es que el plan de salud era bueno, no tenía muchas ganas de venirse al sur. Me acuerdo de un terapista muy bueno, del Garrahan, que decía, no, pero hace mucho frío, vos no tenés idea lo que no quieren venir acá. Entonces en 2003 hicimos un proyecto de residencia de terapia intensiva pediátrica, y ahí todos los que hicieron las residencias se fueron quedando, o sea que ya la terapia se fue creciendo sola. En el 2007 comenzaron las cirugías cardiovasculares, que venía un grupo de La Plata, y después ya, bueno, vinieron gente de Buenos Aires, ya se operaban por semana, una vez por mes, por lo menos 3 chicos de cirugía cardiovascular y con bomba de circulación extracorpórea. O sea, era un sueño que fue también perseguido por Carlitos Reeves, que era uno de los pediatras que me acompañaba en las guardias pasivas primeras, que era cardiólogo. Pero fue una experiencia muy, muy linda en la que me acompañó mi esposa, por supuesto, Beatriz. Beatriz Ríos nació en Capital Federal, el 19 de febrero del 48. Nos conocimos ahí en el hospital ese, La Viñol, hizo la residencia clínica médica y nos venimos para acá. Y decía clínica médica y empezó a gustar mucho la parte de hepatología, de gastroenterología. Fue un poco de la fundadora de la gastroenterología, la Sociedad de Gastroenterología del Comahue. Después hizo un curso nacional de hepatitis virales. Estuvo a cargo de la unidad cetiena de hepatitis virales en toda la provincia de Neuquén, que estuvo ahí hasta que se jubiló en 2006. Y bueno, y se metió en el terreno de la gastroenterología, de la hepatología, fue la primera hepatóloga de la provincia de Neuquén y de la Patagonia incluso. Tiene trabajos publicados, era genial como médica, todo el mundo la recuerda. Con Beatriz en su momento éramos frutas, los dos. Tenemos una hija, que tuvimos en el 79, la mayor. Y hacíamos guardias los dos, entonces tratamos de siempre hacer la guardia de 10 diferentes. Y me acuerdo que, han pasado algunas veces, pero otras veces me acuerdo que había que dializar un chico con un síndrome hemolítico, que estaba muy mal, estaba hipercalémico, estaba realmente de muchos problemas. Entonces, a las 3, 4 de la mañana me vine con mi hija que tenía meses, se la entregué a la madre de la chiquita a la que iba a dializar en el pasillo, porque el terapia estaba de frente de un pasillo que estaba, sigue estando todavía, y mi esposa sale, va a la guardia, pasa por ahí y ve a su hija, mano de otra persona, entró a terapia como para matarme directamente. Y claro, vio que estaba dializando un chico y bueno, ya la cosa cambió, ¿no? Pero pasó varias veces esto de que uno tenía que irse como podía, realmente. La verdad que bancarse eso no es fácil. Realmente yo era fanático de leche materna, así que le llevaba a mi hija para que diera la teta estando de guardia. Estaba azul de frío y dije, no, traigamos así, pobrecita. Pero bueno, realmente fue una vida hermosa la que hemos tenido en sus dos cosas, ¿no? Haber comenzado
en un momento de un siglo de oro para mí, de la salud pública, porque fue para mí uno de los mejores momentos, con una dedicación a lo que hacía, que era espectacular. Y a mí también me gustaba hacer en consultorio otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, no había nefrología, no existía la nefrología pediátrica, que había nefrólogos de adultos y no había nefrólogos pediatras. Entonces me empecé a inclinar, empecé a ver a los pacientes con síndrome nefrítico, nefrótico, con infecciones urinarias. No se estudiaban las infecciones urinarias, a mí lactantes, y yo empecé a hacer las histolitografías, que para el jefe de rayos en ese momento, hace muchos años, ¿eh? 78, no, ¿qué van a hacer una histolitografía? ¿Qué un procedimiento invasivo? Es que si no lo hacemos ahora, es el momento que hace falta. Así que me puso una vez por semana una técnica radióloga, con la cual hacemos estos estudios, y encontramos malformaciones congénitas para el campeonato, ¿no? Así que ahí ya la cosa, ya ahí la jefa de pediatría me dijo, bueno, me dio un día para hacer histografías, me dio un día, que eran los miércoles, para hacer consultorio de nefrología, pues yo hacía consultorio de pediatría nada más. Y ahí me empecé a gustar cada vez más. Así que nosotros hicimos la formación, digamos, no había residencia de terapia intensiva ni de nefrología. Llevo los cursos que organizaba la Sociedad Argentina de Pediatría, en micro, por supuesto, me los pagaba yo, digamos que el sistema me pagaba los días, pero me iba a la casa de mis suegros, que vivían en Liniers. Pobre, mi suegro tenía un concepto de que del otro lado de la General Paz se caía el mundo. Cuando le dijimos con mi esposa que nos íbamos a venir a vivir acá en Neuquén, un poco me dijo, yo lo quiero mucho a usted, Daniel, es un buen chico, pues esa costumbre que tiene de irse, esa gana que tiene de irse así, que al principio era Zapala, que después, bueno, resultó ser Neuquén, ¿no? Pero realmente fue una cosa maravillosa la que hemos vivido. Y entonces se quedaba en la casa, yo me quedaba en Liniers, iba a hacer los cursos que daban en la Sociedad de Pediatría, quedaban en el centro, pero bueno, el tema era informarse, tanto en nefrología como en terapia. Lo mismo mi esposa, iba a hacer todos los cursos de congreso, de gastroenterología, a los de hígado, y eso era fundamental, era lo que nos mantenía un poquito con vida, ¿no? Después yo hice un curso de nefrología, y otro de medio interno, con especialistas que venían de Buenos Aires. Eran cursos, a ver, una cosa que es importante, que fue, digamos, pionera la pediatría del Hospital Provincial de Neuquén. En el 82 se comenzó con un sistema de módulos, que eran módulos para pediatras, temas pediátricos, en que se daba, en cada tema, se daba una presentación con PowerPoint o con sistema de diapositivas, como tenía aquel tiempo. Se daba un sistema para leer. No es como ahora que uno va al Medline y quiere segundo, Medline y en PubMed tiene todo lo que quiera. No, acá daba todo, que me acuerdo que lo escribíamos nosotros a máquina, se pasaba a stencil después, y le damos entonces el artículo para leer, le damos la presentación y después hacíamos casos clínicos. Eran todos los viernes, me acuerdo. Y los casos clínicos, le damos un caso clínico, grupos diferentes, y después yo me pedía los análisis. Entonces, el que daba el módulo, le daba los análisis para que se resolviera, y era espectacular, porque la gente estaba chocha con el sistema ese de módulos. Tenía un pretest para ver cómo salíamos, el post-test, y el post-test daba si habían aprendido algo, en cuanto se había que poner más hincapié y otros temas. Y eso fue un poco, dicho incluso, ¿no?, por el sistema de PRONAP, que es el sistema de aprendizaje de pediatría, que es ahora. Y acá lo hicimos de alguna manera así, que fue realmente linda. Estamos actualmente haciendo un curso virtual, antes que fuera la pandemia, esto comenzamos en el 2013, para pediatras. Y es así, con el mismo sistema, que realmente la gente se prende, porque estando por Zoom en la casa lo puede hacer, así que no, realmente hemos vivido una etapa maravillosa en este sistema de salud. Yo estoy tan agradecido a la vida de poder
Y a ver, yo me jubilé como full time en el 2008 y mi esposa se jubiló en el 2006, pero ella, cuando tuvimos la primera hija, ya quería estar más tiempo con la bebé, como buena madre, entonces pidió el part-time, que en aquel tiempo no se lo daban, así que 2 años, años y medio estuvo hasta que al final se lo dieron. Y desde el 81, 82, pasó a part-time. Part-time eran 5 horas, o sea, de 8 a 13, de lunes a viernes. Y se puede preguntar todavía, Beatriz Ríos cumplía el part-time todos los días. Cuando había problemas con el part-time, porque era que tenía menos, había medio part-time en una cosa y el full-time es otra, y había que cumplir el part-time. Muchos iban a privado, ella hasta que se jubiló jamás dejaba a sus pacientes. Y bueno, también ya que lo de ella tengo antecedentes, había hecho un viaje a Europa, de placer, digamos, y me hizo cortar 4 días del viaje porque si comenzaba a implementar nuevas drogas antivirales para la hepatitis C. Entonces me hizo cortar 4 días para venir acá y estar con sus pacientes para comenzar con drogas que daban acción, ¿no? Una cosa que era las últimas drogas que se daban para la hepatitis C. Así que uno tiene anécdotas imborrables con esto, ¿no? De haber hecho lo que quería. La verdad que pudimos hacer lo que queríamos. Me acuerdo un día de consultorio de nefro salía. Entraba a las 2 de la tarde, eran más o menos 4 de la noche, estaba jugando un partido de Argentina en un mundial que no me acuerdo cuál es, que pasaban por televisión en el pasillo, había hecho un gol a Argentina. Bueno, pero a nosotros nos importaba realmente lo que hacíamos. A mi esposa le gustó siempre la hepatología, le dedicó su vida a la hepatología, y a mí me gustó, bueno, la pediatría, por supuesto, pero acá la pediatría ya estaba armada. Entonces, granito de arena para hacer, por un lado, terapia intensiva, que es algo que no podíamos derivar, y la nefrología, que antes, por ejemplo, se derivaban, y después los chicos con síndrome uremico hemolítico, que es una enfermedad que produce insuficiencia renal aguda y hay que dializarlos, se empezaron a dializar todos acá. Entonces, era para mí hermoso todo esto de haber logrado estos avances, digamos, ¿no? Dani, ¿y cómo relacionás todo ese desarrollo tecnológico que es del avance de la medicina con la base del sistema de salud, con los agentes sanitarios? Es que sin esa base no se hubiera logrado nada de lo anterior. Acá la mortalidad infantil era elevada, ustedes ya escucharon a los otros pioneros en serio, digamos. Y yo me atreví, digamos, a hacer otra cosa, porque se podía. Pues incluso la gente del interior, la gente que estaba en Chomalal o en Longopué, en los hospitales pequeños, digamos, necesitaba que alguien le responda acá, porque no andaba pasando acá, entonces, ¿no? Éramos el último nivel. Y hay cosas que se pueden derivar y hay cosas que no. Entonces, para mí era. Me acuerdo con el Pardo Ancina, que estaba en. Médico generalista que estaba en. Una fase que estaba en Junín de los Andes. Un síndrome nefrítico, un chico que tenía 180, 120 de presión arterial. Entonces, ¿sabes? Por teléfono, no había celulares. Había un teléfono al hospital, del hospital llamaban por teléfono a donde uno podía estudiar, estar. Dije, mira, pasaré tanto de furosemida endovenosa, y sí, y era bastante cantidad. Me llama Ardito, ¿te parece tanto? Sí. A la hora me llama, tiene la presión, orinó como 4 litros, tiene la presión arterial normal. Y son cosas que, bueno, alguien está preocupado por el tema y otro si le puede dar alguna manito con eso, para mí era clarísimo poder ayudar a la gente del interior, ayudar en lo que podía para resolver situaciones así, de nefrológicas o de terapia. Además, uno aprende con los generalistas. Y eso lo digo. Cuando llegué acá al hospital de Neuquén, me acuerdo que había un chico que tenía imágenes que para mí, como pediatra, parecían imágenes de metástasis pulmonares, de un tumor, un neuroblastoma, o de un tumor renal, de un tumor de Wilms. Y el generalista, que tienen un nivel los generalistas excelente, realmente.
Me dice, che, Daniel, no pensarías en hidatidosis. ¿Hidatidosis? Bueno, por supuesto, es una hidatidosis. Pero hasta que lo convencía a Nelson, en su iglesia, que era el cirujano infantil, de punzarlo, y después dice, no, esto es una hidatidosis, esto no, no va más. No, uno aprendía con ellos. Creo que todos hablan del tema de la mística. Y la mística es eso, hacer lo que uno quería y hacerlo en conjunto, tratar de ayudarnos los unos con los otros para lograrlo. Y no había distinciones ni de política, ni religiosa, ni nada. Acá todos estamos atrás de lo mismo. Lo lográbamos, y lo lográbamos. Yo había residentes de generalistas, me acuerdo una que yo decía la residente TEM, que un día mandó un tío con un diagnóstico de síndrome de Reye. Síndrome de Reye es una patología poco frecuente que produce un edema cerebral importante, que los chicos se pueden morir por la presión intracraniana con compromiso hepático. Y me lo mandó con el diagnóstico. O sea, los generalistas tenían un nivel excelente. Entonces uno podía seguir dándoles algo más. Y uno además aprendía con ellos. Entonces yo aprendí de la acidosis con Pucho Alonso, me acuerdo que era, que estaba en San Martín de los Andes. Uno venía con ellos. Y ellos salían con una formación excelente. Después, bueno, después ya se formaron en otros hospitales. Acá comenzó a haber residencias. Cuando llegué acá, había residencias nada más que generalistas. Pero que eran las que estaban sacando la papa del fuego. El plan de salud neuquino se basó en la medicina general y en control, digamos, por niveles de complejidad, y eso era la base de todo. Y el pensamiento de la gente, bueno, usted ha escuchado cuando Mantilar iba a recibir partos del privado y le pagaba la provincia. No había acá. Yo he internado en la terapia, por ejemplo, pacientes que tenían obra social, se internaban los que no tienen obra social, pero pacientes que tenían obra social iban a consultar al hospital, ¿no? ¿Qué? Porque tenía alta complejidad y tenía un nivel que no había distinciones. Tal es así que, por ejemplo, en algún momento que no tenía camas o tenía pocas camas y tenía un paciente que no tenía obra social y que estaba bien, lo derivaba a privado cuando había, porque al principio no había tarifas privadas, y me quedaba con un paciente con obra social que estaba mal, que estaba crítico. O sea, me quedaba con el peor y sacaba el mejor a lugares que tenían por ahí menor complejidad en ese momento, porque la terapia intensiva pediátrica fue la única que en la Patagonia, hasta muchos años después, y con la complejidad no creo que la supere en este momento nadie en la Patagonia. Pero cuando estuvimos en ese espacio de tres camitas, recién ahí comenzaron a surgir la terapia acá, por ejemplo, Policlínico Neuquén y después en San Lucas. Pero no había lugares para derivar, o Roca. Entonces, realmente, todo lo que me entristeció un poco fue la conducta del gremio, en cuanto a que llegó un momento que estoy de acuerdo con la defensa de los salarios y de todo, pero cuando proponían paros, me acuerdo que un momento propusieron el desguace del hospital, ¿no? Que era, o sea, sacar todos los pacientes internados. Y en ese momento tenían los únicos tres chiquitos internados en terapia, ¿a dónde lo iba a derivar? Una cosa de loco, yo me oponía a todo esto. Y bueno, y estos paros, llegó un momento que el gremio se introdujo en la enfermería de la terapia para que las enfermeras no trabajen. En fin, esas cosas fue la que no me gustaban, ¿no? Igual siempre había enfermeras que se quedaban, siempre. O sea, puede no quedar ninguna enfermera, pero siempre había alguien que se quedaba a ayudar, y aunque sea 6 horas, yo siempre luché por las 6 horas de enfermería en terapia, pero siempre tuvieron, y si por ejemplo estaban afuera de paro en la puerta del hospital y llegaba un chico con traumatismo de cráneo, entraban a terapia, atendían al chico y después que el chico estaba mejor se iba. O sea, eso habla de la calidad de la gente, ¿no? De la calidad de la gente, del sistema. ¿La relación con el privado, con el colegio médico? No, era buena. No tenía ningún problema en absoluto en aquel tiempo. No había problemas. Por lo menos en pediatría nunca tuve problemas de nada. No había una lucha interna, uno mejor que el otro, no, para nada. Es más, muchas veces nos derivábamos pacientes uno al otro cuando no había camas.
Pero bueno, yo después cuando me jubilé en el 2008, comencé a trabajar por primera vez en medicina privada, como consultor acá en el Policlínico Neuquén, en terapia y en nefro. Pero no hubo nunca. Es más, me fueron a buscar ellos y quería trabajar con ellos. No hay una dicotomía privada o ahora, bueno, no sé, pero creo que tampoco. Yo me jubilé en 2008, digamos, pero el recurso humano era fundamental. No sé cómo está la cosa ahora en el hospital, sé que pasa muchos problemas. Una de las cosas que me decidió a jubilarme, yo no pensaba pedir prórroga y prórroga, porque me encantaba el sistema, pero cuando gustó esto de los paros y con problemas que tenemos que llevar a los pacientes, ya ahí ya un poco se me quitaron un poco las ganas, ¿no? Tener que pelear con enfermeras, pelear con médicos por cosas que... No, yo estoy de acuerdo en que hagan un paro, pero hay patologías, por ejemplo, que si no se atienden, ocurren lo que se llaman las muertes ocultas. O sea, que nadie sabe qué pasó con los pacientes, pero a mí no me gustaba en absoluto. Por suerte yo siempre pude, todos los que estaban a mi lado hicieron lo posible para que esto no pasara. A mi esposa la han llamado carnera porque ella atendía hepatología y los pacientes vienen del interior, los cirróticos, los pacientes con hepatitis, y ella los atendía. El paciente, ¿qué sabe? Viene de 180 kilómetros para atenderse acá y bueno, yo lo atendí igual. Así que ahí me cachó la casa, me cacharon la casa. En un momento que hubo un paro importante de sacar a las enfermeras. Yo me acuerdo que me reuní junto con el jefe de terapia de adultos, con el dirigente gremial, y una pregunta es, ¿usted qué haría si tiene algún familiar o alguien internado en la terapia intensiva pediátrica y no tengo enfermeras, tengo que derivarlo? Porque el tema es que la derivación tiene sus riesgos en un paciente que está, hablo de los ventilados, está en un respirador, ¿no? Me contesta, no sé, porque yo en ese momento sería padre, no dirigente gremial. Esa noche me cacharon en la casa. Acá, el portón, la piedra laja, metiste las guardias mínimas en, bueno, mejor lo digo, ladrón. Toda mi vida, eso es una cosa que me dolió mucho, porque toda mi vida fui full time. Y cuando fui a hacer esta compra, haciendo la cooperadora, que fuimos con un contador, tengo todo registrado. Y es más, compré absolutamente todo y redistribuí todo y todavía tengo acá, que me quiere pedir lo que compré. Así que esa palabra me dolió muchísimo, ¿no? Porque después pasaba la gente y veía todo esto, ¿no? Por supuesto, nadie se hace cargo, después nadie fue el que lo hizo, ¿no? Tartamudo, me conocían bien, pues cuando me pongo loco, tartamudeo, entonces me conocían bien. Pero bueno, estas son cosas que después superan. Yo he peleado con algunas enfermeras del sistema porque sé que defienden el sistema lo mismo que yo. Entonces, bueno, hemos tenido algunos conflictos de ese tipo, pero está siempre la base. ¿Qué hitos del sistema recuperás? ¿Eh? Si mirás históricamente el sistema, sí. ¿Qué hitos recuperarías? ¿Los hitos? Sí. El plan de salud con San Moreno y con Perrone fue lo que cambió un poco. Cuando Felipe Zapag decidió implementarlo, cambió un poco lo que era el sistema de salud neuquino, el sistema de la residencia generalista. Lo que bajó la mortalidad infantil no fue la residencia de pediatría ni la de ningún otro, fue la residencia de cirugía general, medicina general. Ellos fueron los que lo cambiaron. Y después pudimos crecer el resto. Así es, lo más importante es que se mantuvo. Pasaban los gobiernos, pasaban por el gobierno militar incluso, y sin embargo acá se mantuvo, se pudo lograr, se pudo lograr. Yo estaba en las adjudicaciones, en las licitaciones de medicamentos, por ejemplo, estuve en el Comité de Medicamentos durante muchos años, en la Hospital Provincial y después en el Sistema de Salud. Íbamos a las licitaciones y las adjudicaciones, tratamos de que se compre mejor. Siempre, y nunca nos dijeron que no, esto no porque es muy caro, en absoluto, es una cosa que yo toda la vida que lo viví, lo pude hacer, tanto en insumos médicos
como en este medicamento. Bueno, después ha sido más difícil. ¿Pero por qué no se replicó esto en otras provincias? Teóricamente en Río Negro se va a hacer un sistema integrado, y el tema de Río Negro es que a lo que le vino bien desde el punto de vista que se desintegró ese sistema y todos vinieron a parar acá. Una de las conocidísimas jefas de terapia de adultos, que a mí me permitió muchísimo, Alicia Crali, vino de Neuquén, el hospital de Cipolletti. El hospital Heller es de un clínico excelente, que era el esposo de Alicia Heller. También vino de Cipolletti, Hernán Calvo, mucha gente vino de Cipolletti cuando estaban acá, porque había sido seleccionada gente muy buena. Entonces eso logró que acá sea un pergel desde el punto de vista médico, con las ganas que había. No. ¿Y la figura de Felipe Zapag, cómo la ves ahí jugando? Yo fue el gestor de todo esto. A mí no me cabe ninguna duda. Fue el gestor de todo esto. Si Felipe, no sé qué hubiera pasado. No lo sé. Yo lo que sé es que cuando vine acá, a Neuquén, mi intención era entrar como full time en el Hospital de Roca, en Río Negro. En aquel tiempo, el ministro de Salud de Río Negro no quería médico full time en el Hospital de Roca, en mi propia ciudad, digamos. Así que, bueno, ahí se ven las diferencias. Acá el full time era otra cosa. Y creo que el régimen full time fue también base en todo esto, ¿no? Porque uno tenía todo en la misma canasta, que es la salud pública. Y eso fue fundamental. Ahora hay sistemas que tienen full time también en privado, que es otra manera, pero bueno, para mí la base de todo. ¿Hablaste alguna vez con Felipe Zapag? No, con Felipe no. La verdad que no tuve... Ah, no, una vez, pero no fue por entrevista especial, sino fue cuando el famoso golpe que le dieron a Alfonsín, la Semana Santa, que nos metimos todos, no olvidar nunca eso. Está todo el pueblo dentro de la casa de gobierno. Todo. Ahí, bueno, y Felipe apoyando, ¿no? Una persona muy especial. Después conocí a ministros, por supuesto, y otros gobernadores, pero yo tengo un recuerdo muy especial. Creo que sin Felipe no sé qué hubiera sido de la salud pública neuquina. Tal vez hubiera aparecido otro con las mismas intenciones, pero hay que tener ganas de hacer las cosas, ¿no? Él dijo una vez que él era peronista con los pantalones largos. O sea, que él sabía lo que tenía que hacer. No, era una persona que tenía bien clara. Bueno, tuvo hijos desaparecidos, así que... No, para mí es un genio, digamos, que remontó todo esto. ¿Esos años de la dictadura acá en Neuquén, cómo los viviste? Y yo los viví... A ver, yo no los viví... yo entré un poco acá sin concurso, porque no había concursos. Yo había pasado el currículum, y como era régimen militar, el que tiene un currículum puesto ya entraba. Pero fueron momentos difíciles en cuanto que mi esposa lo vivió en... Los dos, yo hice neonatología en el Posadas. Mi esposa estuvo como 6-8 meses rotando en gastroenterología en el Posadas. En el Posadas era el Hospital Rojo, lo llamaban. Y veíamos, más que todo Beatriz, que estuvo tantos meses ahí, cómo de un día para otro no había un médico, desapareció un médico. Me acuerdo que noche, estando haciendo guardia de neonatología, se escuchaban disparos en el barrio de atrás. Fueron momentos difíciles. Y acá, bueno, con una colega que es Isabel Álvarez, que tuvo un problema así con su esposo, realmente fue difícil también. Entonces yo llegué en el 77, así que todo ese sistema, aquí estaba callada, pero bueno, sabíamos las cosas que pasaban. No, por ahí no pensamos que pasaba tanto, ¿no? Algunos sabían más que otros. Y realmente, bueno, que nunca más se repita, ¿no? Espero que esto... Pero lo que, por ejemplo, Beatriz vivió con eso de las desapariciones en el Posadas. Yo lo viví en cierta manera con el Niños. En el Niños les llegó la ley, famosa ley de seguridad y ley de imprescindibilidad. Ley de prescindibilidad es que puede ser prescindible. Y ley de seguridad es rájate porque puede ser eliminado. A San Antonio le llegó una ley de prescindibilidad. Acá
Carlos San Antonio, el maestro, uno de los mejores pediatras argentinos y uno de los mejores del mundo, que creó la residencia de pediatría en niños, la primera residencia de pediatría que hubo. Pero a las que eran como líderes de él, la que estaba en... Margarita Vitaco. Margarita Vitaco, la que estaba en Metabolismo, toda esa gente que... ¿Pero Sarrasqueta la conociste? Sí, sí. Bueno, Sarrasqueta se decía que iba a ser la continuación de San Antonio, ¿no? Sí, también la conocí, Sarrasqueta, sí, sí. Estuvo en el hospital Neuquén, Sarrasqueta, cuando vino a hacer su rotación por Neo, que después se quedó en el Garraja, por supuesto. Pero casi, ¿no? Que se queda por acá. Realmente, no, bueno, los colegas, yo me vine con dos colegas, uno es doctor Justo, que quedó en Cipolletti, y Moglia, que quedó en Centenario. Y el colega que digo yo, de que se quedó en Jujuy, él también hizo lo suyo, creó la residencia de pediatría en el Hospital de Niños de Jujuy, creó la terapia intensiva pediátrica en el Hospital de Niños de Jujuy, y nos encontramos una vez en un congreso, yo lo invité, no conocía la zona, vino acá, no se veía a Bariloche, San Martín de los Andes, cuando la esposa vio que a la él le habían propuesto venir acá, que la proposición para él era venir a San Martín de los Andes, bueno, no lo puedo explicar. Lo estuvo puteando desde San Martín de los Andes hasta que se cosa para más o menos. Y yo que me tuve que ir a Jujuy. Pero bueno, hizo lo que tenía que hacer y yo creo que era también su destino, ¿no? Porque son personas así. Vasco Aranzamendi, el Vasco. No, y acá con la gente que yo viví, con Maletti, con Ferrari, Isabela Álvarez, era gente, el mismo Jibi, eran Julio Arce. Son todos pioneros, son todos hijos de la pediatría, que sin ellos no se hubiera hecho. Era un grupo. Marilena Chiesa, que es la encargada de la, que también pediatra, salida del niño, que hizo la parte de educación continua con las residencias, ¿no? Fue muy lindo, fue una experiencia inolvidable, que ojalá se repita en otra parte del país. Ojalá. Porque sería el ideal, ¿no? Yo creo que es un poco esto, es el ideal. Que después, bueno, puede cambiar muchas cosas. Que se han intentado en otras partes del país, pero no logran prosperar. Y que yo creo que depende también del recurso humano que tenga. Y yo no sé si los pediatras que salen ahora tienen las mismas comisiones que nosotros. Eso que decía esta chica que nos desconectó el cerebro del bolsillo. Y qué sé yo, por ahí es así, por ahí nos marcó. Pero eso nos ayudó. Yo con Beatriz me acuerdo que con la hiperinflación, ¿se acuerdan? Teníamos un Citroën. Nos íbamos caminando al hospital porque no nos alcanzaba para nafta. Ida y vuelta caminando porque no nos alcanzaba para nafta. Y mucha gente por ahí se iba privado. Pero era otra cosa, uno tenía la vida puesta acá. Está bien, cobramos, hemos tenido problemas, cobramos menos, cobramos un poquito más, cobramos menos. Pero lo que se vivía es una cosa imborrable. Yo creo que fui... estoy agradecido a la vida de Dios por todo lo que nos ha conseguido con haber venido acá. Haber tenido una esposa como la que tuve, falleció de 6 meses, Beatriz, y grupo de familiares, ¿no? Por eso de bancarse, que uno le llama hasta la mañana y se va, y después nos van a las 5, ninguna de mis hijas médica, probablemente por eso, tal vez, pero uno se metió en Médicos Sin Fronteras sin ser médica, es parte de las donaciones, así que, no, realmente... Uno no puede lograr nada sin la familia. Y la familia es la base, creo, también de todo, ¿no? Por ahí bancarse cosas, ¿no? Las chicas tienen que bancarse, que por ahí uno estaba en una guardia haciendo algo y no podía ir a buscarla, tenía que ir a buscarla. Y bueno, discusiones con la familia, pero que fue todo hermoso. Yo creo que el grupo humano que se formó, tal vez esa pueda ser la respuesta, ¿no? El grupo humano que se formó fue lo que determinó que esto siguiera y que siga y que
bueno, hay que formar otro grupo humano con la misma manera. Lástima que ya no está el San Marino, pero alguien habrá como el San Marino, con las mismas ganas. Bueno, Daniel, ¿por qué cree que superó, siguiendo tan fuerte el sistema de salud durante la dictadura militar? ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué lo superó tan íntegramente, ¿no? Estando en un momento en donde la cosa pública era algo peligroso. Porque en ese momento se armó de tal manera el sistema que todo el mundo en Neuquén, en Río Negro, confiaba en este sistema de salud. Acá no había porque unos. Que había, en Río Negro pasó, ¿no? Que por ahí decían que eran terroristas, los médicos que estaban ahí, full time. Acá en ningún momento. Todos pensamos en que esto crezca, sin ningún otro sentido. No. Y bueno, hay médicos que vinieron perseguidos acá en la zona. Conozco varios. Y sin embargo, no entraron acá al sistema y bueno. Y también la protección misma de nosotros, ¿no? Éramos un grupo muy, muy unido. Era algo que, te digo, los pacientes que tenían obra social se iban a atender al hospital público. En este momento un poco se van a atender, pero si es internación ya tiene que ir a privado. En aquel tiempo no distinguíamos nada porque era lo que había que hacer, se hacía. Y nos dejaban hacerlo. Eso era fundamental. Para mí era clave que pudimos hacer todo lo que pudimos hacer. Y bueno, la figura del Zapag acá tiene mucho que ver. Y la figura de la gente que estuvo después, porque han venido militares, pero por ahí hacían lo que había hecho Zapag, ¿no? Seguramente asesoraban, porque veían que esto no se podía perder. Era una pena perder esto que se estaba logrando. ¿Cree también que esa mística atravesó el sistema? Por supuesto. Y lo defendía la comunidad toda. Por supuesto, sí. No, por supuesto. Y la comunidad sigue acordando del sistema de la. Yo lo siento que hablemos de mística, pero bueno, es así, uno lo vivía como aquello que tenía que hacer. Una vez me acuerdo, perdón por esto, no. Me acuerdo de anécdotas, habíamos ido, en ese tiempo la guardia era respetada sí o sí. Vos tenías guardia un lunes y tenías que el lunes estés como estés, porque además éramos pocos, siento, pero éramos dos que estábamos de guardia cuando había un generalista. Hemos ido con mi esposa y mis hijas a San Martín. Mi esposa estaba quería que aprendamos a esquiar, yo soy una bestia esquiando, hacía pelota. Mi hija mayor, mi esposa no quería mucho la nieve, y mi hija menor por ahí, la que por ahí le gustaba. Bueno, fuimos a, era la Angostura. Bueno, la Angostura, bueno, un domingo había nevado, andábamos con cadenas y todo. Me voy a volver, yo no estaba de guardia. El domingo, el lunes tenía que estar acá. Entonces voy con el auto tomé el club de Angostura. Empiezo a preguntar, ¿usted viene a Bariloche? Sí, ¿cómo está el camino? ¿Tiene familia? Sí, ¿tiene pala? No, entonces no viaje. No, pero yo tengo que ir. Bueno, comencé a ir atrás de la fila de autos que iban hasta Cerro Bayo. Y de ahí todos doblan para Cerro Bayo, que es centro de esquí. Y después no había nadie. Allí una. Eso es un trooper parada, me acuerdo. Y Beatriz, que hablaba con las piedras. Beatriz, acerca y dice, señor, dígame, ¿usted va a Bariloche? Sí, ¿podemos ir atrás suyo? A su trooper encima, era 4x4, una cosa loco. Sí, en ningún momento, ningún problema. No problema. Yo tenía que ir sí o sí. Entonces, tardamos 4 horas en llegar de la Angostura hasta el enganche, el empalme con la ruta de que iba a Bariloche. Era todo blanco, se había el lago, hermoso, pero la ruta, el tipo la dividía porque ya la conocía, recontra conocida, por ahí me quedaba colgado, tenía una pala, me sacaba. Esas cosas, no, yo ni lo pensé, yo tenía que estar haciendo guardia el lunes acá, no hay tu tía. Entonces esas cosas, que después la piensas, qué loco la guerra también, que te ibas con las chicas y algo, pero bueno, Y después, bueno, pasó otra que llegamos a Bariloche. Tuve que sacar la cadena porque estaba hermoso, llegamos a Confluencia,
Vayamos al baño porque después no sé qué va a pasar y la subida. No, queremos las tres mujeres. No, queremos llegar. Vayan al baño, por favor, queremos llegar. Bueno, llegamos a la subida del Cosoncura, que es, se había helado, tuve que poner una rueda, ya tenía la oscila cadena y la otra con las manos, que es médico, te imagino. Con la. A todos me ponen la cadena. Así que baja un camionero, ¿quiere una subida? Y podemos subirla. Realmente, después cuando llegamos arriba, acercando a Piedra del Águila, la mayor me hizo una infección urinaria, una cistitis por retención. Que la hija de un nefrólogo me alguna infección urinaria por retención, yo la quería matar, la quería dejar en Piedra del Águila. Pero no, es para decirte que uno realmente la responsabilidad de la cumplía sí o sí. Sí o sí, yo me sentía medio mal y bueno, iba igual. La única vez que nos. Bueno, la solidaridad que había, ¿no? Alquilamos un departamento con mi esposa y estábamos los de guardia, porque no tenemos chicos en ese momento, íbamos juntos. Y no, había estufa, pero en el comedor y en la pieza no. Hacía un frío. Entonces tenemos una garrafita esa con pantalla. Vamos, posguardia, siempre tenemos algo. Nos quedamos dormidos ahí y se ve que se apagó la pantalla. Cuando me levanto a la mañana, voy al baño, me caigo detrás de inodoro así. ¿Qué me pasa? Me acerco a Beatriz a decir cómo estaba ella y me caigo arriba de ella. ¡Ah! Salí de acá. Y me di cuenta que estaba intoxicado como anóxido. Me arrastré hasta la ventana, abrí. Estábamos los dos con un dolor de cabeza después que. No hicimos la guardia, nos curieron ahí nomás, el pucho, viste, con un poco de oxígeno, listo, ya después está mejor, un analgésico, no, se van los dos, se acabó. En aquel tiempo, yo hacía consultorio todos los días, y estaba en terapia, iba al consultorio, y cuando volvía al consultorio pasaba a ver cómo estaban los chicos de terapia, pero los consultorios eran todas las tardes, hasta que después me dejaron algunos días, me gustaba mucho la internación, me dejaban unos días, sí, hacíamos consultorio los sábados, consultorio los sábados, a la mañana, todos los días. Y los centros de salud, una cosa de loco, realmente lo que uno vivía en el centro de salud con los pacientes, y la gente iba y se entendía. Y yo tengo una aleta horrible. Entonces mi esposa, si terminaba antes, me hacía las recetas de lo que hay que hacer para la diarrea. Escrito, cosa que se entienda. Entonces yo explicaba a la madre, pero. Y bueno, así todo, es lindo que uno después lo recuerde. El doctor, ¿cuándo vuelve al consultorio? Y a mí la verdad que me gustaba más la internación, pero cuando uno hacía consultorio, le hacía ganas, porque realmente te gustaba lo que estabas haciendo. ¿Hacía consultorio en el hospital o en los centros de salud? Hacía consultorio en los centros de salud, todas las tardes. Hacía por todos los centros de salud de Nonquén. Y por ahí. Epidemia de meningococcemia, me acuerdo, en un centro de barrio por eso. Esas cosas de la vida que uno sale, no sé, que salía ahorita, por ejemplo, te llamaba la enfermera, sale y veo un chiquito que tenía tapada la cara, ¿no? ¿Qué tiene? Y yo estaba medio, lo vi así, petequias. Me lo subí al auto, me lo traje al auto de la mamá, dejé allá, traje acá, estaba ocupado en un parto porque había una pediatra en ese momento. Así que lo puncé, lo canalicé, lo expandí, era un meningococcemia con todo. Y después volví a trabajar al consultorio. Y la gente se fue a casa y volvió. Y yo volví a las 4 o 5 de la tarde y después terminé el consultorio. Una cosa que uno vivía, era hermoso lo que hacías. Y te daba muchas satisfacciones. Lo que decía San Antonio, el mejor. Pago o lo que mejor que uno puede recibir es la sonrisa de un chico de los padres. Y eso es yo creo que es lo mejor que puede recibir un pediatra, ¿no? Siempre digo, es una cosa que se me ocurrió, siempre mi suegro decía, el arte más difícil es el ser padre, el oficio más difícil es ser padre. Entonces, digamos, la verdad es que los pediatras se reciben de pediatras, no cuando tienen título del examen de pediatra o después de la residencia, sino cuando son padres. Pero después me di cuenta que la última materia era abuelos.
ahí es cuando me toca más cerca las cosas, ¿no? Una cosa... Yo cuando doy clases digo que yo fui pediatra antes de ser padre. Y cuando fui padre me di cuenta de las boludeces que decía como pediatra. Claro. El abuelo todavía no la sé, pero... Y sí, él me la ha escuchado. Sí, cambia la vida, sí, 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 es fundamental. Es una especialidad muy linda, la verdad, que... que yo hice la especialidad cuando la conocí a Beatriz en la hospital La Viñole. Fue un encuentro muy especial porque ella vino de... La mandó un primo que estaba haciendo... Ella hacía los viernes en español y no podía los viernes. Entonces dije, andá los sábados. Y andé a preguntar por un primo mío que se llama... Entonces yo, a mí, en el niño me decían Speedy y en el hospital Neuquén me decían Correcamino. Por una manera así de... Entonces casi me tropiezo con una persona que se me cruza, que era mi futura esposa, y dice, disculpe, estoy buscando a un médico que se llama Daniel Allende. Ah, soy yo. Bueno, esa noche quedamos nocheros, los nocheros en La Viñole, no había cama suficiente, así que los cancheros siempre, nunca dormían. Y ahí empecé a ver los sábados, muchos chicos, muchas pacientes llevaban sus hijos. Y la practicante mayor que cobraba y la practicante menor que cobraba hacían pediatría, les gustaba. Y los demás no hacíamos pediatría. Entonces la que más laburaban eran las practicantes pobres. Un día me dijo, pobre, están laburando a lo loco. Y empecé a ver chicos, atender chicos y bueno, y cuando menos lo pensé estaba poniendo pediatría en la residencia, ¿no? Cosa que, bueno, qué bien que me vino. Y no, mi esposa quería hacer clínica, siempre quería hacer clínica y después hígado y bueno, y lo logró. Pero eso fue una cosa así, conocerse en un hospital. Bueno, eso, ¿no? Nos conocimos en un hospital también, en la guardia de un hospital. Y bueno, este viernes cumpliríamos 46 años de casado. Así que fue una vida... ella la dedicó a la medicina y... uno también, ¿no? Y la verdad que estás tan satisfecho. No hay cosa más linda que por ahí uno está en un submarcado. A ver, la última. Me hago con él la tercera dosis contra el virus maldito este, el COVID. Me explica la lesión y dice, ¿me puede sacar una foto con usted? La enfermera que me la pone. Sí, porque usted me atendió cuando yo tuve un síndrome hemolítico. Claro, ¿se acordaba? Porque después yo la seguí viendo muchos años y sacó una foto con mí. Claro, son cosas que son hermosas, ¿no? Realmente, que te digan esto. O por ahí te paran en un consultorio, en una tienda. Y dice, ¿usted es el doctor Allende? Sí. Ah, porque mi hijo estuvo internado en terapia intensiva. Y ahí ya, no sé, ¿salió? ¿No salió? ¿Qué puede haber pasado? No, está muy bien. Bueno, qué suerte que esté muy bien o algo. Pero que te reconozca la gente. Y a veces que te reconozcan los pacientes.